Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Volando por TV. Nos encontramos en Aerobaires, aquí en el aeropuerto de San Fernando. Hoy tendremos una nota con el CEO de Hangar 1, Adrián Bruciavini. Estuvimos en Tandil y allí visitamos Ready Make. Carlos Rinzeri nos va a hablar de factores humanos y también tendremos imágenes de lo que fue el simulacro de accidente aéreo que se realizó en el aeroparque Jorge Newbery. Señores, pausa y ya regresamos con nuestro programa. Eri Power, taller habilitado a ANAC para mantenimiento de las líneas Bell 206, 407, 427, 429, 412 y 505. Líneas Robinson 22, 44 y 66 y Turbojet Rolls Royce. Para más información, www.eripower.com.ar. Comenzamos con el programa. Y ahora vamos a tener otra que le realicé al CEO de Hangar 1. Me encuentro con el CEO de Hangar 1, Adrián Bruciavini. Adrián, un gusto, como siempre. Bienvenido nuevamente, Héctor. Para nosotros es un placer recibirte en casa. Ya sos local, sí. Así que bueno, me alegro mucho que estés de nuevo con nosotros. Adrián, son anfitriones de AGX, esta experiencia de la aviación general, ¿no? Sí, correcto. La verdad que es una muy linda idea, en donde junto con Aeropuerto 2000 estamos enfocando y trabajando en la comunidad de la aviación general, para acercar en este caso hoy algunas escuelas, aeroclubes del interior que puedan tener la oportunidad de venir a San Fernando y operar claro. En un aeropuerto como este, que muchos de los chicos que están volando nos comentaban que les resultaba un desafío operar acá y así que estamos en plena inducción y capacitación. Claro, sacarse los miedos de venir de un aeródromo más tranquilo a un aeropuerto con más operaciones y comunicarse por radio. Exacto, todo un desafío. Ellos vienen acostumbrados tal vez a operar libremente, con una zona de confort y bueno, el desafío de venir a este aeropuerto internacional, operar y conocer, ¿no? Hoy tenemos la suerte de que estén las autoridades de ANAC y de ANA también, donde se van a dar muchas charlas y la verdad que un día muy lindo y estamos muy contentos de recibirlo. Adrián, vos sos uno de los responsables también de este nuevo grupo de Hangar 1 y bueno, y aquí estamos al lado de una de las incorporaciones, el Piper RX. Correcto. Este Piper ya lo hemos presentado en otra oportunidad. Para nosotros es un orgullo representar a la marca Piper acá en la Argentina. Y la verdad que es un avión en donde nosotros principalmente lo estamos utilizando para nuestros alumnos de escuela. Uh-huh. Es un avión súper agradable para volar y donde el desafío que tenemos es seguir incorporando aeronaves y ampliar nuestro negocio, en este caso de escuela, no solo de aviones, sino también de helicóptero. Entendemos que este avión es un avión que en acá en Argentina definitivamente es tope de gama y nuestros alumnos lo reconocen y están muy contentos. Y también hoy se presentó el nuevo gerente de la parte operativa, ¿no? Correcto, hoy se incorporó esta semana, hoy lo presentamos formalmente, el gerente comercial. Comercial, perdón. Silva va a estar trabajando y desarrollando todos nuestros negocios. Tenemos la visión de ser una empresa líder en la región, uh-huh. en todos nuestros negocios. Entendemos que hay una tremenda oportunidad y hemos puesto el rumbo hacia ese sentido. Grandes desafíos, muchos negocios, que hemos conversado con vos, Héctor, en reiteradas oportunidades. Hemos adaptado este nuevo modelo de negocio y el empuje que tiene el grupo a una compañía tan renombrada como Hangar 1, de más de 30 años operando y estamos en línea con eso. Buenísimo. Y bueno, con los helicópteros también es otro mundo. Otro nicho de Hangar 1, ¿no? Exacto, somos representantes oficiales de Robinson, uh-huh. los volamos, los operamos constantemente, tenemos muchos alumnos que se incorporan y además ofrecemos también a nuestros clientes la posibilidad de realizar diferentes tours por la ciudad. La verdad que hay un entusiasmo muy grande, no solo de nuestros alumnos, de operar estos helicópteros que son relativamente sencillos y fáciles de operar. Se adaptan muy bien a esta zona, a este contexto, pero además entendemos que hay una oportunidad muy grande para
turistas, inclusive, que vengan a la Argentina. Y es nuestra visión y nuestra ambición es que constantemente los helicópteros de Hangar 1 estén volando sobre la ciudad para ofrecer a los turistas una experiencia como cualquiera de las ciudades más importantes del mundo. ¿También se ofrece aviación ejecutiva? Sí, por supuesto. Los negocios que tenemos... Son varios. Tenemos el negocio del mantenimiento de las marcas que representamos, por supuesto Piper, Robinson, Honda Jet y Kodiak, y con un desafío muy grande de incorporar nuevas marcas que todavía no te las podemos comentar, creo que te imaginarás algo, pero ya hemos puesto pruebas a eso, en breve tendremos novedades. También hacemos vuelos sanitarios con nuestra compañía Aerovida, que también es una empresa de muchos años, y la verdad es un placer verlos que están todo el día en el aire, principalmente por el objetivo que tenemos nosotros de resolver esa situación, generalmente situaciones conflictivas, y nuestros aviones hoy están en el aire, llegan ahora uno, vuelve a salir. Buenísimo. Estamos muy contentos con eso también. Y hace poquito hicieron un vuelo para rescatar a alguien de Malvinas. Fue un vuelo, la verdad que emotivo por demás, no nos pidieron... Dada la seriedad con la que nosotros trabajamos, claro, no solo de nuestros pilotos, sino de nuestros médicos y de todo el equipo que está trabajando detrás de los vuelos sanitarios, fuimos a buscar un paciente americano a las Malvinas. Tenía una quebradura. Exacto, y los tuvimos que trasladar a Santiago de Chile en una operación, la verdad, súper interesante, y salió impecable. Estamos muy orgullosos de eso también. Y también te comentaba, ¿no? No solo los vuelos ejecutivos, los vuelos sanitarios, sino 7.300 metros cuadrados de hangar. Sí, para la gente. Que vengan acá, que dejen su aeronave, nosotros los vamos a asistir, los vamos a ayudar, los vamos a atender como deben, con nuestro espacio VIP que tenemos con el acuerdo con Macro Selecta. Digamos, es un ecosistema como para que vengan acá y realmente se sienta todo el mundo. Y que quiera comenzar con el curso de piloto, piensen que van a volar en este Piper Archer con todo la aviónica de última generación. Aviónica de última generación, es un avión recién incorporado. Principalmente se lo está utilizando mucho para navegación, estamos desarrollando mucho el negocio de la navegación, hay muchos alumnos que nos piden las aeronaves para hacer vuelos, hicimos hace poco una navegación súper interesante en Córdoba con dos de nuestras aeronaves, la verdad que los alumnos volvieron muy contentos, y la verdad, como te dije, tenemos muchos desafíos por delante y entendemos que estamos por el buen camino. Recordame una página, alguna red social, lo que sea. Hangar1.com.ar nuestra página, @hangar1 nuestro Instagram en las redes sociales, ahí tenemos toda la información que quieren y por supuesto pueden llamarnos, contactarnos y acercarse acá que serán siempre recibidos. Operamos los 365 días del año de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y que debuten mucho como clientes, que la infraestructura esta es inmejorable para estar en un ambiente súper profesional. Exacto, tenemos un ambiente, como bien decís, muy profesional. Nos gusta que la experiencia en general de nuestros clientes sea súper interesante desde el comienzo hasta el final, y entendemos que nuestros clientes nacen, crecen, se desarrollan con nosotros y tenemos clientes que recién se están incorporando, como clientes que ya tienen su avión hangarado acá y lo tienen para disfrutar y venir a pasar un día agradable como hoy. Adrián Cido, Hangar 1, muchísimas gracias. Gracias a vos, Héctor. Un placer tenerte de vuelta en casa. Gracias. Bien, vamos a una pausa y así regresamos con nuestro programa. PAES Aviónica, Aeropuerto Internacional de San Fernando. GESA, Helicopter Engine Service, mantenimiento de helicópteros y motores, habilitación ANAC, DGAC Chile, DINAC Paraguay, www.gesa.com.ar, info@gesa.com.ar. GESA, Helicopter Engine Service. Hangar es su helicóptero en Don Torcuato. Helicópteros marinos, atención al cliente, mantenimiento, eficiencia y seguridad. Informes en www.helicópterosmarinos.com.